Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal. Como siempre os recuerdo el seguirme y activar las notificaciones para cuando esté en directo, ¿vale? Y seguirme en redes sociales. Seguimos, Dragon Age Inquisition, capítulo 2. Vamos a continuar con esta historia, a ver qué tal se va desarrollando. Yo espero que bien, que no tengamos problema ninguno. Y sobre todo, si el Dragon Age Keep se mantiene guay con el videojuego y la historia que hemos jugado en el Origins y en el 2, ¿vale? Porque os expliqué en el anterior vídeo que tuve que hacer la configuración toda del Dragon Age Keep para que se pusiera bien todo lo del Origins y todo lo del Dragon Age 2, ¿vale? Y a ver si va surgiendo bien. Lo que sí que no puedo prometer es que si en algún momento aparece algún personaje de los principales de esas dos historias, del Dragon Age Origins y del Dragon Age 2, que sean los mismos tal cual los tenía yo en la historia, ¿vale? Porque no lo sé. Pero bueno, a ver qué pasa. Yo espero que se cargue todo bien. A ver qué tal. Bueno, y a todo esto, que también me fijé en el vídeo de ayer, que de vez en cuando había unos cuantos tirones durante los combates, ¿vale? Así que lo más seguro es que hoy vayan un pelín mejor. No prometo que vayan perfectos, pero sí un pelín mejor. ¿Por qué? He bajado unas cuantas cosas en los gráficos, ¿vale? O sea, mi equipo es antiguo, es de 2014-2015 aproximadamente, y le he bajado unas cuantas cosas para que los combates vayan bien, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si en algunas cosas teniendo las bajas, cosas que no son importantes y tal, teniendo las bajas y teniendo así un poco las cosas más bajitas gráficamente, tira un poco mejor durante los combates, ¿vale? No creáis que tengo ahí todo en ultra o algo por el estilo, porque no tengo un equipo de ese calibre, ¿vale? Pero bueno, que a lo mejor en medio o incluso en algunas cosas en bajo, probablemente vaya bien el juego. Así que nada, nos quedábamos aquí y queríamos hablar con Solas, si no recuerdo mal. The chosen of Andraste, the blessed hero sent to save us all. Am I riding in on a shining steed? I would have suggested a griffin, but sadly they're extinct. Joke as you will, posturing is necessary. I've journeyed deep into the Fade in ancient ruins and battlefields to see the dreams of lost civilizations. I've watched as hosts of spirits clash to reenact the bloody past in ancient wars both famous and forgotten. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. What do you mean ruins and battlefields? Any building strong enough to withstand the rigors of time has a history. Every battlefield is steeped in death. Both attract spirits. They press against the veil, weakening the barrier between our worlds. When I dream in such places, I go deep into the Fade. I can find memories no other living being has ever seen. Oh? You fall asleep in the middle of ancient ruins. Isn't that dangerous? I do set wards. And if you leave food out for the giant spiders, they are usually content to live and let live. Está bien. I've never heard of anyone going so far into the Fade. That's extraordinary. Thank you. It's not a common field of study for obvious reasons. Not so flashy as throwing fire or lightning. The thrill of finding remnants of a thousand-year-old dream? I would not trade it for anything. I will stay there. At least until the breach has been closed. Was that in doubt? I am an apostate mage surrounded by Chantry forces, and unlike you, I do not have a divine mark protecting me. Cassandra has been accommodating, but you understand my caution. The giant hole in the sky trumps any other concerns. We can worry about the rest later. Yes. Who can say what this world will look like when we are done fighting for it? But now let us hope either the mages or the Templars have the power to seal the breach. Vale, pues vamos a ver si nos dice algo más. Closing the breach is our primary goal, but I hope we might also discover what was used to create it. Any artifact of such power is dangerous. The destruction of the conclave proves that much.
You don't think whatever created the explosion was destroyed in the blast? You survived, did you not? The artifact that created the breach is unlike anything seen in this age. I will not believe it destroyed until I see the shattered fragments with my own eyes. We would do well to try to recover whatever created the breach. Liliana's people have scoured the area near the blast and found nothing. Whatever the artifact was, it is no longer there. In any case, did you need me for anything? A ver. What do you know about the Fade? A great deal, for my wanderings. There are a few hard facts, but I can share what I have learned. I'd like to know more about the breach. Simply put, it is a tear in the veil between this world and the Fade, allowing spirits to enter the world physically. Small tears occur naturally when magic weakens the veil, or when spirits cluster in an area that has seen many deaths. But your mark allows you to exert some control over the breach. That means it was created deliberately. I'd like to know more about the veil. Circle natives call it a barrier between this world and the Fade. But according to my studies in ancient Elven lore, that is a vast oversimplification. Without it, imagine if spirits entered freely. The Fade was not a place one went, but a state of nature like the wind. We've got enough trouble with demons already. But would they still be demons? Or would they be part of a natural environment, like a fast-flowing river? Yes, it can drown careless children. Also carry a merchant's goods or grind a miller's flour. That is what the world could be if the veil were not present. For better or worse. I'd like to know more about demons. The Chantry says that demons hate the natural world and seek to bring their chaos and destruction to the living. But such simplistic labels misconstrue their motivations, and in so doing, do all a great disservice. Spirits wish to join the living. And a demon is that wish gone wrong. Is there a way to coexist? To live with them, if not in peace, at least without such active confrontation? Not in the world we know today. The veil creates a barrier that makes true understanding most unlikely. But the question is a good one, and it matters that you thought to ask. We'll talk later. Goodbye. Vale, pues yo entiendo que se ha agotado los diálogos igual que con Barrick, ¿vale? O sea... Greetings. Ah, no, pues mira, háblame de ti. Vale. What made you start studying the Fade? I grew up in a village to the north. There was little to interest a young man, especially one gifted with magic. But as I slept, spirits of the Fade showed me glimpses of wonders I had never imagined. They treasured my dreams. Being awake, out of the Fade, became troublesome. Did spirits try to tempt you? No more than a brightly colored fruit is deliberately tempting you to eat it. I learned how to defend myself from more aggressive spirits, and how to interact safely with the rest. I learned how to control my dreams with full consciousness. There was so much I wanted to explore. I gather you didn't spend your entire life dreaming. No. Eventually, I was unable to find new areas in the Fade. Why? Two reasons. First, the Fade reflects the world around it. Unless I traveled, I would never find anything. Second, the Fade reflects and is limited by our imaginations. To find interesting areas, one must be interested. Vale. Is this why you joined the Inquisition? I joined the Inquisition because we were all in terrible danger. If our enemies destroy the world, I would have nowhere to lay my head while dreaming of the Fade. I wish you luck. Thank you. In truth, I've enjoyed experiencing more of life to find more of the Fade. How so? You train your will to control magic and withstand possession. Your indomitable focus is an enjoyable sight. You have chosen a path whose steps you do not dislike because it leads to a destination you enjoy. As have I. Mm. You
said you'd traveled to many different places. This world, or its memory, is reflected in the Faith. Dream in ancient ruins, you may see a city lost to history. Some of my fondest memories were found in crumbling cities, long picked dry by treasure seekers, the best of the battlefields. Spirits pressed so tightly on the veil that you can slip across with but a thought. Any place in particular? I dreamt at Ostagar. I witnessed the brutality of the Darkspawn and the valor of the Ferelden warriors. I saw Alistair and the hero Ferelden light the signal fire, and Loghain's infamous betrayal of Caelan's forces. I've heard the stories. It would be interesting to hear what it was really like. That's just it. In the Fade, I see reflections created by spirits who react to the emotions of the warriors. One moment, I see heroic wardens lighting the fire, and a power-mad villain sneering as he lets King Caelan fall. The next, I see an army overwhelmed and a veteran commander refusing to let more soldiers die in a lost cause. And you can't tell which is real. It is the Fade. They are all real. Have you always traveled and studied alone? Not at all. I have built many lasting friendships. Spirits of wisdom, possessed of ancient knowledge, happy to share what they had seen. Spirits of purpose helped me search. Even wisps, curious and playful, would point out treasures I might have missed. Oh? I don't know of any spirits by those names. They rarely seek this world. When they do, their natures do not often survive exposure to the people they encounter. Wisdom and purpose are too easily twisted to pride and desire. You're saying that you became friends with pride and desire demons? They were not demons for me. Meaning? A Fade reflects the minds of the living. If you expect a spirit of wisdom to be a pride demon, it will adapt. And if your mind is free of corrupting influences, if you understand the nature of the spirit, they can be fast friends. You trust these spirits not to possess you the first time you accidentally make a wish? Your friends not to turn on you? Well, yes, but they're people. Ah, of course. You know what I mean. Are people only people because they are flesh and blood? Is Cassandra defined by her cheekbones and not her faith? Varric by his chest hair and not his wit? Huh. They're not defined by their bodies, but they do have bodies. Need one to be a person. A demon possessing a corpse has a body. A living body? A demon possesses a living mage to become an abomination. They didn't make that body, they just took it over. Technically, your mother created your body. With some help from your father, one assumes. You've thought about this? On occasion, yes. We'll talk later. Goodbye. Vale, vamos a ver si nos dice algo más. What can I do for you? Nope. Vale, listo. Bueno, pues nada, os recuerdo más o menos que habíamos hablado con Barry, que estaba por allí, y estamos hablando con Solas. Este es el médico que tiene lo de la mejora de las pociones y todo esto, ¿vale? Yo una cosa que no entiendo del juego es por qué se van cerrando las puertas solas, porque si las tengo abiertas sé que ya lo he explorado y se cierran solas. O sea, no sé por qué ni por qué no. Pero bueno, supongo que funcionará así el rollo este. Y ya está. Ah, necesitaba el puesto de Tala para las armas de la Inquisición. Vale, tengo que entrar ahí para hacer la misión principal, ¿vale? Pero no sé si después de haber tenido la conversación con Cassandra aparecen cosas nuevas, ¿veis? ¿Por esta zona? Parece que sí, que aparecen cosas nuevas, ¿no? Esto no lo teníamos explorado. Armas de asedio en Tedas. Las armas de asedio se han usado en Tedas desde hace siglos, datando las más antiguas de la tercera ruina.
No obstante, y debido a sus requisitos, ocupan un nicho muy peculiar dentro de las herramientas de guerra. Cualquier ejército que quiera tener fundíbulos o catapultas debe contar con la organización y los fondos para disponer de los materiales y los expertos militares necesarios en su construcción. A lo largo de la historia, la mayoría de los ejércitos que contaban con tales requisitos no supieron aprovecharlos. Durante la Tercera Ruina, por ejemplo, Arlesans y Mont-Simard construyeron catapultas para lanzar escombros ardientes a los engendros tenebrosos, pero el coste de las armas no justificaba los escasos daños que causaban, y fueron, en última instancia, los guardias grises quienes derrotaron a los engendros. Las fuerzas tevinteranas también disponían de los recursos para construir armas de asedio con las que atacar a los marqueños o defenderse de las gloriosas marchas de la Era Oscura. Aún así, el imperio se centró en el poder de sus maeses, que aunque no tan fuertes, eran más flexibles que las herramientas de asedio y su retirada era más sencilla si cambiaba el curso de la batalla. En consecuencia, en las batallas contra los Qunari de la Era del Acero, los generales, para su desgracia, se vieron superados por los hombres buey. Casi todos los expertos militares están de acuerdo en que la pólvora Qunari no es mágica, simplemente es una forma avanzada de alquimia que hace que sus cañones sean más eficaces de lo que jamás lo será un fundíbulo. De cualquier modo, hay esperanza. Han pasado siglos desde la última ruina y ahora que los magos están en los círculos y no pueden dañar a nadie, los expertos de Ferelden y Orleis vuelven a dedicar sus grandes mentes al aprendizaje. No necesitamos magia si no ponemos trabas a las mentes de los hombres. Con nuestros recursos y nuestro compromiso con el conocimiento, podemos superar fácilmente a los salvajes Qunari en el campo de batalla. De Kun, Guns y Acero, conflictos militares en la Ceras posterior a la ruina, escrito en el 929 del dragón, poco después del comienzo de la quinta ruina. Vale, supongo que por ahí ya no podré subir ni hacer nada. ¿Verdad? Porque aunque vaya saltando como un conejo, puedo llegar allí a Cuenca para algo. Me puedo subir la montaña. ¡Ay! 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 ¡Uy! Ah, mira, aquí cositas. Hierro. Guay. O sea, ¿me puedo marchar de aquí dejándolos a todos tirados en plan, ala, os quedáis, payasos? Ah, es un refugio bastante grande. Unas cuantas casitas y tal. Por ahí ya no puedo subir ni de coña, ¿no? O sea, por aquí ya... Mira, un poquito de hierro más, ala. Perfecto. ¿Algo más por aquí? Bueno, ya veis que yo soy un poco cabra loca, ¿vale? O sea, yo voy a ir por aquí dando brincos y haciendo el cafre. Igual que lo hice en su momento en el Skyrim, aunque no lo subí al canal porque ya hace años que jugué al Skyrim. Pero vamos, que yo jugando por ejemplo al Skyrim, hacía el subnormal, iba por ahí por todos lados, saltando las montañas e intentando saltar cosas y sitios y lugares y llegar lo más lejos posible y hacer de las mías, vamos. Y a mí estas chorradas me gustan, sobre todo si te dan tanta libertad para hacer lo que realmente quieres, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo sí puedo. Por ejemplo, aquí ya no me dejan avanzar, ¿veis? Estoy intentando ir para adelante y ya no me dejan avanzar. Así que hay un límite, por lo menos ya conocemos que hay un límite por aquí. Pues nada, me vuelvo al pueblo, pero bueno, lo bueno es que me conseguí unas cuantas cositas de hierro. No sé si después vuelven a surgir. Más adelante, no tengo ni idea, pero si surgen, pues... intentaré... recopilar algunas cositas más. Esto parece una mina, pero... no veo que haya nada para coger tampoco, así que fuera. Ay, sí, un saquillo. Y un libro ahí. Leamos, leamos. Órdenes de construcción. Como sabrás, por los terribles accidentes de la semana pasada, muchos pasadizos que cruzan la montaña son inestables y proclives a derrumbarse en cualquier momento. No deseo que perdamos más hermanos y hermanas en busca del tesoro perdido de los adoradores. Debemos sellar todas las entradas a la montaña. Los templarios han peinado cuidadosamente las cuevas y se han llevado todo lo que era de valor. Los restos de los discípulos de Andraste que haya aquí se olvidarán y quedarán enterrados. Una vez se haga esto, no volveremos a hablar de ellos. Este es un nuevo refugio al que han devuelto a la vida la verdadera capilla y la más sagrada Justinia V.
Madre Florentín. Vale. Pues nada, parece que no hay mucho más que saber por aquí. Por ahí hay algo para abajo, no sé. Ah, mira, ya puedo hablar con el colega este. Ah, es una tienda. A ver, ¿qué me dices tú, amigo? Vale, o sea, ya ni siquiera me abres tú ahí para comprar o vender, ¿no? Vale, pestañitas de comprar y vender, vale, de puta madre. ¿Y esto qué es? Armas, armaduras, diagramas de armas, de armaduras y recetas. Oh. Yo tengo 833, ¿no? Entiendo. Y este es el espacio de mi inventario, 2860. Vale, vamos a ver, bastones, arcos y no sé qué. ¿Puedo cambiar entre personajes? ¡Oh, sí! ¡De puta madre, tío! ¡De puta madre! ¿Y esto qué es? ¿La cantidad que tienen? ¡Infinita! ¡Vale! Y esto... Esto no me pone... ¿Quién lo tiene puesto? ¿O es que el grande es el que tengo puesto? ¿Sabéis? Porque aquí no me pone equipado por alguien, ¿sabes? No leo que esté... O sea, yo entiendo que el Vitar de enredadera urticante intensa es la que tengo yo puesta, ¿vale? Pero sin embargo pone aquí Vitar de enredadera urticante, solo Cunari, requisito 1. En ninguno de los dos me pone equipado por mí, ¿sabéis? Para poder hacer la comparación. Vale. Vale. Poquito flojo. Que no te aparezca lo de para quién es y tal. ¿Eh? Palancas de Bianca. ¿Y esto por qué está aquí? Hombre, pues para lo que cuesta me lo compro, ¿no? Supongo que después se lo podré poner a Barrick. ¿Qué es esto? Diagramas de armas, palancas de Bianca. ¡Ah, amigo! Vaya, hombre. Bueno. Bueno, pues habrá que comprarlo. Aquí no tengo nada, aquí no tengo nada. Y el recomprar, ¿no? Vale, pues nada. Por ahí arriba es Barrick, que está al lado de las escaleras. Y aquí hay como una misión o algo así. Bueno, ese que tiene un bocata ahí arriba, supongo que puedo hablar con él. Bueno, tú tenías un bocata hace un momento ahí arriba, cabrón. ¿Estarías hablando tú? Puede ser. Vale, aquí fue donde desperté yo. ¿Envíos especiales? Pero ya no hay nada, ¿no? Y aquí tampoco. Vale. ¿Por aquí se puede salir o algo? Ah, sí, de puta madre. Ah, mira, es esto. Esta parte de aquí fuera es lo de... Vale. Ah, vale, es cuando hablan ellos, que se les aparece el bocatilla.
Vale, y por aquí más cositas. Bueno, yo voy a saquear todo a puñetero fuego, ¿vale? O sea, no me voy ni a parar a lo que... a leer lo que es. Después, más adelante, cuando sí que vaya a hacer alguna cosita, sí que me paro, ¿vale? Pero bueno, en principio, voy a saquear todo a fuegote. Esto no se romperá el hielo, ¿no? Bueno, yo entiendo que tengo completa libertad para explorar lo que me salga el nabo y bueno, pues que no tengamos problemas, ¿no? En el sentido de que no nos atacarán o tal, o bueno, si voy yo solo, que a lo mejor aparecerán enemigos, pero que me dará la opción de llevar a lo mejor alguien en el equipo o lo que sea. Pero vamos, en principio estoy yo solo por aquí dando un paseo, explorando todos los alrededores, recogiendo recursitos y ya está. Lo que sí, una de las cosas que me gustaría saber es si me voy a pasar así todo el juego o si en algún momento voy a tener oportunidad, pues por ejemplo, de plantar semillas de raíces élficas y cosas así, ¿sabéis? Pero bueno, supongo que ya se verá. Vale, por ahí había unas cuantas cosas y por ahí es la zona de entrenamiento, ¿no? Vale, pues vamos a mirar por aquí, a ver si hay algo que coger. Por ahí hay una casita con el establo y tal. Aquí sobresale un poco de hierro. ¡Ah, se puede cazar! ¡Sí! ¡Se puede cazar! Piel de Nug. Pues sí, se puede cazar. Pues la verdad es que le voy a tener que echar una visual a esto. Porque si tenemos la libertad como para cazar, minar, recoger hierbas y otro tipo de cosas, vamos a tener que estar muy pendientes de los recursos, ¿sabéis? Porque si no, a lo mejor, pues mira, es una tontería, pero yo con las armaduras ligeras tengo que cazar nugs para poder conseguir pues las pieles de los nugs, ¿sabéis? Vaya, aquí no me suelto nada. No. Vale, entiendo que este es el límite de por aquí. Leamos, leamos. El cruce de los penitentes. A los peregrinos que visitan el templo de las cenizas sagradas se les permite ir a caballo hasta el puente conocido como el cruce de los penitentes. Las hermanas del templo vigilan el puente para que todo el mundo se lo cruce a pie, sin importar su estado de salud ni su edad, y todos, excepto los ancianos y los enfermos graves, deben desprenderse de sus abrigos para que los fuertes vientos expulsen del cuerpo las obsesiones mundanas. El puente también tiene un importante valor militar, sobre todo desde la Quinta Ruina. El cruce, haciendo las veces de cuello de botella contra bandidos, rebeldes y engendros tenebrosos rezagados, sirve como fortificación defensiva para proteger el templo de las cenizas sagradas, de Andando con el Cantar, de la hermana Dorcas Gerring. Vale, pues mira, aquí hay unas moneditas, a lo de un cadáver. Y aquí un saquete. Cuerno de dragón. Vale, por aquí ya se ve que no puedo salir. Supongo que este ya será el límite, como quien dice, de esta zona de del pueblo o del refugio, como lo queráis llamar. Y bueno, pues vamos. Ah, mira, el Luger está ahí. Revienta. Déjame. No me soltaste nada, cabrón. Qué cerdo. Vale. Seguimos para bingo. Y ya vamos por aquí a ver qué pasa.
Ay, no. Este sí me soltó, ¿ves? ¿Esto se puede abrir? Sí. Por aquí no hay nada, ¿no? Comprar y vender. Fabricar armaduras. Fabricación. Para fabricar nuevas armas o armaduras necesitarás un diagrama y suficientes materiales. El diagrama determina el aspecto y el poder potencial del objeto fabricado. Los materiales determinan las estadísticas y poderes específicos que se añadirán al nuevo objeto. Vale. Tiene buena pinta, ¿no? Ahí va. Cada diagrama de fabricación tiene uno más espacios. Cada espacio acepta un número específico de materiales de metal, tela o cuero. Llena todos los espacios disponibles para fabricar un objeto. Hay 5 tipos diferentes de espacios de fabricación: utilidad, ataque, defensa, daño y armadura. El tipo de espacio determina la estadística que se generará a partir del material que se ponga en él. Por ejemplo, poner hierro en un espacio de defensa da un bonus de defensa física, mientras que ponerlo en el espacio de utilidad da un bonus de fuerza. Bueno, experimenta con distintas combinaciones de materiales y espacios para fabricar objetos únicos que se adapten a tus necesidades. Vale. Uséase. Que yo, por ejemplo, si quiero utilizar el Atamsar este, que tiene valor de armadura 72. ¿Esto no lo puedo usar? ¿La armadura de oso de piedra, por ejemplo? Supongo que no. Grebas de malla de explorador. Pero, por ejemplo, ¿puedo utilizar el Shokratar este? Sí, ¿no? Ah, vale, entiendo. Vale, vale. O sea, entiendo que el Atamsar este no lo puedo usar porque a lo mejor me falta cuero, ¿no? O sea, vamos a ver. Si voy aquí y le doy... Ah, vale, fabricación. Cada material de fabricación tiene un valor estadístico predeterminado para cada tipo de espacio posible, que se puede ver al examinar el material. El valor final de la estadística que sale de un espacio se determina multiplicando este valor por el número de materiales puestos en el espacio. Ajá. O sea, sé que, por ejemplo, si pongo algodón, se me quedan 72, y si pongo brocado, cambia el colorcito. Vale. O sea, como si fuéramos materiales aquí como especiales, ¿no? Pero si voy aquí, como no tengo ni piel de Fennec ni piel de Nuke, no puedo utilizar este tal. Pero por ejemplo, el Shokratar este, que tiene 92 de valor de armadura, a lo mejor sí lo puedo usar. ¿Sabéis? Valor de armadura 92. ¿Qué armadura tengo yo a todo esto? Bueno, le voy a meter un repaso a las armas, porque a lo mejor tengo algo mejor por aquí. ¿Veis? Bastón de dragón, por ejemplo. Y bueno, el resto, como yo no lo uso, pues fuera. Armaduras, yelmo... ¿Puedo utilizar algún yelmo molón? No, porque están en rojo para mí. Vale. ¿Y de aquí? Ah, pues mira, puedo utilizar un Atamsar de estos. 71. Menuda pinta de macarra, ¿eh? Enseñando los brazos ahí, los abdominales. Menuda pinta, ¿eh? Madre mía. Y además nevando, ¿sabes? Nah, yo he sobrado. Nevando. Bah, la nieve, que es para mí la nieve, ¿sabes? La nieve... Una tontería, chaval. Esto, venga. Y el anillo de ataque. Pues nada, es el único anillo que tengo además. ¿Y mejoras? Para báculos no hay, ¿no? O sea, esto solo está para Bianca. ¿Y se lo puedo poner a Barrick? Entiendo que sí, ¿no? ¿O no? ¿Cómo puedo...?
Es que ves que pone mirilla vacío, mango vacío, brazales vacío. ¿Cómo puedo mejorar esto de Bianca? ¿Desequipar? No. Tendría que ser en mejoras, ¿no? ¿O es que como es nivel de objeto 7 y él está en 4, a lo mejor no lo puedo usar? Pues no lo sé. Ah, ¿será quién? ¿Modificar armas y modificar armadura? A ver. Modificación. Mejorar un objeto añade las estadísticas de mejora de las estadísticas del objeto, además de cambiar su aspecto. Por ejemplo, incorporar una empuñadura con un bonus de más 3 de astucia a una espada añade esta bonificación a la espada. Puedes quitar y añadir libremente las mejoras existentes, o bien intercambiarlas entre diferentes objetos. Se pueden fabricar nuevas mejoras en los puestos de fabricación. Vale, pues yo, por ejemplo, tengo algo por aquí. Mango, hoja de bastón y runa. ¿Tengo aquí algo para mejorar? No, está en rojo, no puedo mejorar nada. Pero, si voy a Bianca, ¿no me deja? ¿O qué? Ah, no, es que Bianca, claro, es aquí. Vale. Vale, ¿y si voy a Barrick? Sí, que puedo, Bianca, vale. Ajá, pues sí, tiene que ser aquí. Por ejemplo, mirilla. ¿Le puedo meter el módulo de apuntado? Sí, y cambia y se pone ese módulo, ¿no? Vale. Mango de Bianca recio. Brazales, no puedo. No sé por qué, no tengo brazales. Ahí sí, palanca. Y runa no tengo. Pero mira, 56 de DPS con Bianca. Y le da más 3 de astucia, 6% más de ataque, 12% de bonus a crítico y 3% de probabilidad de crítico. Nada mal. ¿Conservar los cambios? Sí. Vale. Perfecto. Pues ahí tenemos una mejorita. Claro, yo quiero saber después si puedo modificar guay. Lo que viene siendo lo de mi... lo de mi arma, ¿sabéis? Por ejemplo, si voy aquí a fabricar armas, puedo hacer el bastón del aprendiz, la daga, la mirilla de Bianca, el mango de Bianca. Vale. Bueno, por ahora no tengo más cosas. ¿Puedo hacer algo más? Comprar y vender aquí en este chollo. Renovación técnica. Permite a quien lo lleve borrar parte de su mente y volver a aplicar los beneficios de conocimiento del combate para lograr la máxima flexibilidad táctica. O sea, esto sería un reinicio de personaje. Renovación de técnica. Porque yo a lo mejor se lo pongo ahora mismo a mi personaje y fuera. ¿Y por qué este cuesta 345 y este cuesta 1? Ah, porque solo es 1, no es infinito. Vale, pues por una monedita lo voy a probar. A ver, ¿hay algo más que vendáis aparte de lo de renovación de técnica? No, no. Vale. Pues voy a hablar con Harrit. ¡Qué crack! Still walking. That's always good. True enough. Who outfits the Inquisition soldiers? Not me. I've got work to do. Can't be
passing a sword to every blighter who signs up. If you want to help the troops, talk to Thren, the quartermaster. She'll set up requisitions. Does the Inquisition not have supplies to make armor or weapons? Tough convincing traders to haul up here. Impossible to get them to risk the rare stuff, so that's on you. What can you and your team make here? Arms and armor. We work irons, a blighted dragon bone, if you got it. Our designs are simple, but they get the job done. You want something fancy, bring your own design. We'll see what we can do. Bueno. Can you help improve my arms and armor? Yes. You find a new piece, a pauldron or greaves, we'll take care of you. Can't just slap a new hilt on your sword in the field. Bring it here, we'll make sure it's done right and proper. If I want something, what can you make? Start simple. Something to keep you safe. Take a look at it on the table there and we can talk. You'll need materials. We should have what you want just outside. Vale, yo creo que nada más, ¿no? ¿Cuál es tu historia? ¿Aquí para las tropas? Tal. Nada. Haz que te fabriquen alguna armadura. Ah, vale. Vale. Y se puede renombrar incluso. Ah, guay. Esto cunde. Cunda Dios. Sí, tío, se puede renombrar. Cunda Dios. Más que nada por si vamos a ir encontrando objetos y recursos guays, valiosos y que dan movidas de la hostia, ¿sabéis? Pues podéis poner, pues por ejemplo, en lugar de cota de aprendiz camina velo, pues cota de aprendiz de daño crítico full, ¿sabes? O cosas así. Entonces, bueno, ya sabéis lo que va a ser y qué es lo que os estáis poniendo. Va, pues hice esta. Pero armadura hecha por mí, yo qué sé, cualquier cosa. Está guay, está guay. Está guay esto de modificar y fabricar, ¿eh? Está chulo. Que además, tío, va fino, ¿eh? Es que además, y los filtros van a ser bastante rápido el tema este de quitarnos todo de encima. Y además, mira, las estrellitas es lo que habéis descubierto y que a lo mejor os viene genial para equipar a todo el mundo. Y lo bueno es que aunque estéis solos, yo por ejemplo estoy solo, ya veis que no estoy en party, no llevo a nadie más. Y sin embargo, le puedo cambiar las cosas a Cassandra, entiendo, ¿no? Por ejemplo, si le voy a armas y le voy a espaditas, pues el lucero del alba tiene 64. Y este escudo, el broquel kunari, por ejemplo, tiene un 10. ¿Sabéis? Y si le pongo el broquel kunari, se cambia automáticamente y ya no tengo que pillar a lo mejor a Cassandra, traerla, meterla a la party, meterla, ¿sabéis? Eso es la hostia. Eso la verdad es que es una pillada descomunal. Por ejemplo, Solas, ahora mismo, que tiene este, que es de 28, le puedo poner este, que es el que tenía yo, por ejemplo. Está guay el rollo este. Está bien. Por ejemplo, armaduras. Pues yo, por ejemplo, estas que no las puedo usar, porque solo pueden elfos, enanos y humanos, pues no me las puedo quitar. Pero el Vitar, que es el que llevo, ya está equipado, ya tiene el chollito amarillo, ¿veis? Y aquí, pues por ejemplo, esto es lo que acabo de hacer yo, la de 63, esta de aquí, del caminabelo. Es artesanal, por eso es amarillita. O bueno, entiendo que si es amarillita es por eso. Armadura ligera de dragón, pero ¿y estas pintas? A ver, que está chula, pero... 63 solo, vaya hombre. Solo Osaku, solo mago. Pero yo creo que es mejor esto, ir en pelotas, con astucia y constitución, ¿no? Y a este le puedes meter, por ejemplo, brazales, grebas y un sello. Esta solo sello y esta solo sello. Pero bueno, por ahora me cunde más el valor de la armadura, ¿no? 71, soy mago, joder.
Como me peguen dos joyas, ya me dejan temblando. Vale, y este que tiene 8, por ejemplo, le voy a poner la cogulla, ¿no? Ah, no, porque es un requisito nivel 6. ¿Y el yelmo de las marcas libres? Vale, pues se lo pongo. Y tú eres de armadura pesada, ¿no? Entiendo yo. ¿Cuál es la mejor armadura? 94. Ah, mira, es una armadura súper parecida a la que llevaba el Arishok en el Dragon Age 2, ¿verdad? ¡Qué guapa! Bueno, pues se la pongo. Más que nada porque tiene 94 del valor de armadura. Está guay. Está guay, ¿eh? ¡Qué guapo! Vale, vamos a ver. Solas, es mago. Así que bueno, no sé si puede ponerse el yelmo templario. ¿Puede? Ay, sí, pues puede. Yelmo templario y entiendo que armadura ligera también, ¿no? Pues por ejemplo esta, el caminabelo, que tiene 63 y él la que lleva puesta es el de 41. Y Barrick, que no sé si puede poner la cogulla, yo creo que no, porque es de nivel 6. Pero él es pícaro y entiendo que es de armadura media, ¿vale? Así que bueno, vamos a ponerle la de 85, la armadura de oso de piedra. Porque la puede poner, además. Está guay. Tan guapas las armaduras. Y además le subió bastante las estadísticas. Y a ver, los accesorios. Vamos a probar la renovación técnica. Y poner el amuleto de vida. Vale, sí, me aparece aquí lo de subir nivel. Se han reintegrado todos los puntos de técnica. Sí, y tengo 5 puntos para gastar, perfecto. Y no tengo ninguna habilidad. Pues está genial. Pues nada, me meto en tormenta. Y seguro, seguro, seguro que voy a ponerle el relámpago cizagueante. Esta de aquí y esta de aquí. Con esta de aquí y esto de aquí. Bueno, hombre, segurísimo, vamos. Y aplicamos relámpago cizagueante y aluvión. Y queda así. Y no tengo ningún punto más. Y los atributos me quedan 10, 10, 18, 12. 13 voluntad y 12 constitución. Vale. Pues no me rayo la cabeza, vamos, queda así. Me tengo que acordar de que está aquí la herrería para hacer lo que me salga del nabo con los materiales y todo eso. Y ahora lo único que me queda es investigar aquella parte de por allá, ¿no? Con toda la nieve que está cayendo y yo en pelotas, tío, como quien dice. La verdad es que vaya huevazos que tiene este tío. Vale, por aquí hay raíz élfica. También hay por allí otras raíces élficas que las acabo de ver. A ver, espero que el haber bajado los gráficos un pelín para que tiren bien los combates, etcétera, etcétera. Espero que no fastidien el rendimiento en los directos, porque si no, yo creo que a no ser que ponga absolutamente todo en bajo, a lo mejor no me va bien el directo, ¿vale? Pero vamos a comprobar si con las características que le tengo puesto ahora mismo al juego, así va bien en los directos, o sea, no hay rascadas ni nada por el estilo. Cuando se ilumine la brújula, pulsa la tabulación para buscar. Cuando se ilumine la brújula. ¿Para qué? Examinar. Esto no me pasó en la vida. A ver, ¿qué es esto? Guarda las notas para más adelante. Pasando notas. LOL. Vale. No sé a qué ha venido eso, pero bueno. Mira, hay bastante raíz élfica por aquí y entiendo que hierro. Mira, ¿veis? Desde ahí arriba, casi.
Y hay por lo menos 4 o 5 por aquí. Y menos mal que no es un juego coñazo de estos de... Ah, pues tienes que comprarte una herramienta, la herramienta se va a ir desgastando, no sé qué. Pesadilla, tío. Bueno, parece que por aquí no hay nada más. Ah, ¿qué por ahí? Vale, y este lado es del lago, ¿no? Pues mira cuánto llorre por aquí, joder. ¿Qué pasa? La peña nos recoge cositas. Pero si aquí hay de todo, mira, hay una cabra. Mira, allí hay más hierro, ¿no? Aquellos pelotos que salen de las paredes. Esto es hierro. Mira, incluso ahí arriba. Y queda marcadito en el radar durante unos segundos cuando descubres algo. Vale, o sea, entiendo que la caza va a ser así, o sea, cuero de carnero. Vale, al principio utilizaré habilidades para bajármelo rápido, pero... Reclamar puesto de tal, anda, mira, esto no se necesitaba para... Pues sí, los requerimientos de armas. ¿Y aquel? ¿Qué se van a pegar? Ah, no, están cerca el uno y el otro y ya está. Bueno, a lo mejor la he liado, ¿no? Bueno, me están quitando vida, la verdad. ¿No me soltáis nada? ¿Desgraciados? ¿En serio? No me soltáis nada de nada. Cago en... Pues mirad, un puestito de Dala por aquí, que nos hemos encontrado explorando, ya ves. Creo que no he hecho bien lo de... A ver, lo bueno de la magia, entiendo. Si no ha cambiado nada desde el principio, desde el primer juego, desde el Origins y tal. La magia nunca falla, ¿vale? Siempre da el objetivo que estás apuntando. Sin embargo, siendo arquero, tienes que tener mucha astucia a lo mejor o mucha destreza. Para que el objetivo siempre se vea impactado por las flechas, ¿vale? Entonces, bueno, a mí por eso no me gusta tanto el rollo de ser arquero en el mundo de Dragon Age. O sea, está muy condicionado, las habilidades no es que sean la puta hostia de vistosas tampoco, no son tan molonas como la magia, y la mayoría de las veces... se reduce a utilizar a lo mejor pues lluvia de flechas y poco más, ¿sabes? O sea, un tiro muy potente y cosas por el estilo. Entonces, va, para eso prefiero un poquito más de espectáculo y por eso prefiero mil veces ser mago que no arquero. Bueno, van dando algo de experiencia también. Bueno.
Vale, y estos, por ejemplo, estos bisontes o como los quieras llamar, no tienen... Es que parecen duros, ¿sabéis? Drúfalos. No son de caza, por lo que se ve, ¿no? O sea, no sueltan... Ay, sí, tenía ahí un saque. Piel de drúfalo. ¿Por qué me apareció aquí? Nadie lo sabe, ¿no? Vale. Está guay la habilidad esta de... Esta está guay. Venga, que se ha disparado. ¿Cómo se llama? Aluvión de energía, está bastante chula. Pero son pasivos, o sea, no me atacan ni nada, ¿no? O sea, si yo me presento por aquí en plan de Oli, no me atacas ni me haces nada, ¿no? Vale. Vas a ver. Vale, pues tenemos por aquí drúfalos y no sé qué puñetas más. No puedo saquear eso porque se quedó en el medio de la piedra, ¿no? Bueno. Bueno, pues nada, por ahora, pues eso, encontrando cosas de carneros, de drúfalos, raíces élficas, hierro. Ahí, con las cosas que vamos cogiendo, yo creo que más o menos, pues iremos apañando bien las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, una raíz élfica... Parece que solo te da una raíz élfica, pero cada vez que coges hierro, a lo mejor por tres los coges, ¿eh? Por ejemplo, mira, allí hay hierro. Pues seguro que pone hierro por dos o por tres. Pero no quería salir del mapa del mundo, solo quiero coger el hierro. ¿Veis? Hierro por Dios. Por Dios, sí, por dos. Ay... Vale, por aquí hay algo más. Parece que no. Bueno, pues vuelvo. A ver, yo entiendo que en este Dragon Age, si tenemos en realidad toda esta libertad de hacer lo que nos da la gana, yo creo que es normal que vayan a poner monturas, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hablar directamente con la gente de las monturas. Y a ver si me dan alguna por ahí. Estaría bien. Pero bueno, está bien que más o menos haya señalizaciones como los caminos y otras cosas para poder encontrar recursos, objetos a lo mejor especiales, etcétera. Porque si no, me cago en la leche para encontrar estas cosas. Que sí, que de vez en cuando te desvías, ¿sabes? Pero bueno, que ya ves que es complicadillo el encontrar cositas y tal. Mirad el hierro que hay por aquí. Es que hay hierro. O sea, esos bultos que salen de las rocas es hierro. Después, más adelante, a lo mejor no es hierro y es, pues yo qué sé, argentita o cosas así, ¿sabéis? Pero bueno. Esto es una raíz élfica. Si estás cerca de algo, más o menos se te pone. Se te ilumina. Mirad, si aquí hay nubes. Por si queréis piel de Nug para alguna armadura o algo, ¿sabéis? Está bien. Me recuerda un poquito al Far Cry en algunas cosas. En el sentido de que tenías que cazar a lo mejor bichos para hacer misiones especiales y otras cosas. Y poder sacar guay, a lo mejor armaduras y otros temas para mejorar a tu personaje. Y las armas de tu personaje, etc. Me recuerda en ese sentido un poquito más al Far Cry. Bueno, entiendo que los recursos van saliendo de vez en cuando otra vez, porque yo estas raíces élficas y tal, creo que ya las recogí.
Vale, ¿y no hay por aquí algún tipo de montura o algo por el estilo? O sea, no he visto absolutamente nada, ¿no? Ah, mira, aquí hay un saqueo. Bueno, pues yo creo que estos tíos van a ser mis mejores amigos. Vale. Pues yo creo que después de haber hecho todo esto, y yo creo que además ya tengo investigado todo el pueblo, iré a la misión principal, ¿vale? Bueno, no sin entregarle antes las cosas al intendente. Creo que estaba por aquí. Inspeccionar los requerimientos. Armas de la Inquisición. ¿Veis? Como tenemos un puesto de tala. Y aquí tenemos 73 de hierro. Podemos fabricar el objeto. Armas de la Inquisición. Nuestros soldados requieren armamento adicional para ser eficaces. Recompensa, poder más uno. Y crece la influencia. Vale. ¿Algo más? No había nada más, ¿no? No había ningún requerimiento más. Pero bueno, ya veis. Hemos encontrado el puesto de tal, hemos encontrado tal, pues... Ya tenemos armas para la Inquisición. Al menos unas espaditas. Que ya es algo, ¿no? I just wish I knew what it was, or how I got it. We will find out. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Huh. Clearly, you have something in mind. We do. May I present Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. Such as they are, we lost many soldiers in the valley, and I fear many more before this is through. This is Lady Josephine Montpellier, our ambassador and chief diplomat. You're even taller than I'd heard. And of course you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spymaster. Yes. Tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you, a Gunari, the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy. And we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. Just how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading. Which we have not. The point is, everyone is talking about you.
It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? I'm not sure how I should feel. The Chantry has decided that for you, it seems. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. They aren't more concerned about the breach, the real threat. They do know it's a threat. They just don't think we can stop it. The Chantry is telling everyone you'll make it worse. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Why would someone from the Chantry help a declared heretic? I understand she's a reasonable sort. Perhaps she does not agree with her sisters. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Operaciones. En la mesa de guerra te permite aplicar el poder de la Inquisición por todo Orleis y Ferelden. Ojito, ¿eh? Llegamos lejos. La madre Giselle está en las tierras interiores, que se encuentra en el lado de Ferelden de la mesa. Vale. Si os dais cuenta, Ferelden es el Dragon Age Origins. ¿Vale? Es toda la tierra por donde pasamos en el Dragon Age Origins. Y Orleis es algo que desconocemos por ahora. Vale, si voy por ejemplo a Orleis. Ah, vale, esto está como sin explorar, ¿no? Vale, y si vamos a Ferelden, pues aparece aquí una grietita. Explorar las tierras interiores. Vale, pues si os dais cuenta, todo esto es el mapa de Ferelden. Todo esto es lo que hicimos nosotros en el Dragon Age Origins, en el primer Dragon Age. Y todo esto de aquí, de arriba, es Kirgwall. ¿Veis el simbolito del Dragon Age 2? Esto de aquí es Kirgwall, y esto de aquí es Ferelden. Y aquí, en Orleis, esta parte de aquí, toda esta parte de Orleis, es de donde vino el Eliana. Y bueno, ya veis que tenéis las dos opciones, ¿no? Orleis, la nación humana más poderosa de Tedas, es célebre por su extravagante cultura nobiliaria, pero también por ser el lugar donde se originó la capilla. Y Ferelden, conquistada por Orleis, desgarrada por la guerra civil y asolada por la quinta ruina, Ferelden sabe perfectamente qué es temer, tener tiempo, es vivir tiempos difíciles. Desde que la integridad del velo se ha debilitado, este lugar es más turbulento que nunca. Vale. Y ya veis, las misiones que tenéis son estas. Vale. Son estas pirámides que están aquí hechas. Vale, pues vamos a explorar las tierras interiores. Y entiendo que nos explicarán, ¿no? Exploración. Explorar las tierras interiores. La última vez que se vio a la madre Giselle fue en las tierras interiores, en el exterior de Risco Rojo, cuidando a los refugiados que han dejado las luchas entre templarios, renegados y magos apóstatas. Los últimos informes sugieren que la feroz contienda entre ambos se ha extendido a las tierras interiores y ha cogido en medio a los refugiados y a la madre Giselle. Es vital protegerla y, a ser posible, devolver el orden a la zona. ¿Y esto de aquí? Conexiones. No participa en esta misión. ¿Secretos? Fuerzas. Secretos. Si Giselle muere, toda esperanza de que la capilla nos apoye morirá con ella. Mis exploradores se escabullirán de la lucha, la buscarán y la protegerán a toda costa. No sé qué es esto. Pero si no me dejan elegir las otras dos.
Vale. Inquisición, informe de la exploración. Explora las tierras interiores. Hemos evitado la lucha cuanto hemos podido. La costa está tan mal como temíamos. Los apóstatas están locos. Atacan a todo bicho viviente y parece que los templarios de aquí ya no siguen las órdenes de nadie. Hemos localizado a la madre Giselle e intentamos protegerla, pero se niega a abandonar a los refugiados hasta que no estén a salvo. Sin tropas va a ser difícil apartar a los templarios y los apóstatas de la zona. El comandante Cullen me ha pedido que indague acerca del maestro Dennett, un caballerizo retirado de Risco Rojo que vive por la zona. Hemos intentado contactar con él para conseguir mejores caballos para la Inquisición, pero las luchas no nos dejan acercarnos. Jefa de exploradores, Harding. Nueva zona desbloqueada. Vale, aceptamos. ¿Quieres reunir a tu grupo y viajar a las tierras interiores? ¿Y si lo diga más tarde? Ahora tienes acceso a las asignaciones. Las operaciones de la asignación llevan su tiempo y aportan recursos y recompensas a la Inquisición. Solo puede haber activa una asignación por especialista al mismo tiempo. Algunas asignaciones tienen un tipo favorito, lo que significa que el consejero que las lleve a cabo necesitará menos tiempo. Las asignaciones también pueden dar distintas recompensas en función del consejero que las complete. Ajá. Rescata a las tropas desaparecidas. Poder necesario 8. Si tengo poder 1. Ah, vale, esta sí que puedo, ¿no? Entiendo. Vale, ¿y esto? Disponible, coste 0. El Emporio Negro. Ajá, y si voy por aquí, Orleis, ¿me sale algo? Sí, contacta con los mercenarios Balocas. Esos eran mis coleguitas, ¿no? O sea, el Balocas, recuerdo que era... Tiempo requerido, 12 horas. ¿O es que estos son 12 minutos? Contacta con los mercenarios Balocas. Adar, he oído que habías muerto. Luego, que estabas preso. Y que te golpeaste la cabeza al caer del velo y olvidaste quién eras. En serio, déjalo ya. Todavía no hemos cobrado. Algunos de nuestros Kith lograron salir de ese montón de mierda lleno de demonios tras la explosión. El resto han muerto o han desaparecido. No sé cuántos fueron rodeados por humanos enfurecidos. Si no has muerto y si recuerdas quién eres, ayúdame a encontrar a nuestros hermanos y hermanas. Sok Rakar. Posdata, si has olvidado quién eres, yo te lo recuerdo. Te llamas Adar, eres Bashoth, no te pagaron por estallar. Posdata, si has muerto, ignora este mensaje. Brutal. Y... ah, sube y baja el tiempo dependiendo de a quién elijas de... ajá. Vale, el tiempo requerido se reduce. Ajá, o sea, estos son a tres personas que conocemos, Liliana, Josephine y Cullen, ¿vale? Entonces, dependiendo a quién elijas, el tiempo requerido sube o baja, ¿no? Lo estáis viendo. Con Josephine son 15 algo, no sé si son minutos, días, es que, no sé. Yo entiendo que estos serán segundos, minutos y horas, pero también puede ser minutos, horas y días, ¿sabéis? O sea, no lo sé. Pero vamos, voy a probar con Liliana, que son 12 algo, supongo que minutos. Y bueno, pues ya pone. Seguramente muchos Tal Bashoth fueron capturados y hechos prisioneros tras el cónclave. Nuestros agentes podrían liberarlos. Pues elijo a Liliana. Y son minutos, vale, perfecto. Y esto supongo que habrá que dejarlo correr, ¿no? Tengo a Liliana haciendo esto, de los Balocas, así que fuera. Y en Ferelden, a ver qué tenemos por aquí. Atender preocupaciones de un noble. Y son 20 minutos... 20 y 20, o sea que esto da igual, ¿no? Vale, a ver, yo por lo que estoy entendiendo es... Liliana es la maestra espía, ¿no? Ya nos dijeron. Utilizará pícaros, entiendo. Cullen, a Cullen ya lo conocemos en su momento porque lo liberamos de la Torre del Círculo en el Origins. Lo ayudamos en el Dragon Age 2 a enfrentarse también a la... caballero comandante Meredith, ¿vale? Pero él era templario, así que yo entiendo que él se encargará como de la parte de los guerreros, ¿no? Y Josephine, que no la conocemos de nada, entiendo que es más como con la nobleza o algo así, porque ya veis que pone así: Lord Kildarn, un paria incluso entre sus semejantes, enviemos una ducada negativa y nada más, ¿no? Y entiendo que son guerreros pícaros y nobles o algo así.
Vamos a ver, atender a las preocupaciones de un noble. Heraldo, la Inquisición asegura establecer el orden en el caos, la razón en la oscuridad. Si esto es cierto, venid y expulsad a los herejes de mis tierras. Dicen ser refugiados, pero he visto a elfos y apóstatas entre ellos. Son salvajes que destruyen nuestras raíces. Nuestro monarca se niega en el cónclave. No, se niega a enviar al ejército, y mis caballeros fueron diezmados en el cónclave. Solicito vuestra ayuda para que mis tierras recuperen la paz. Demostrad vuestra lealtad y recompensaré generosamente vuestra fe. Alabada sea la luz, Lord Kildarn de Ferelden. Y a ver, ¿qué tienes aquí? Podríamos enviar unas patrullas, pero preferiría ayudar a los refugiados y no al tal Lord Kildarn. Ah, sí, Lord Kildarn, un paria incluso entre sus semejantes. Enviemos una ducada negativa y nada más. Vale, pues si no lo quiere ayudar nadie, pues a mí que me importa, ¿no? El payaso este. El Teirn de Piláculo. Con este son 12 y con esta son 15. Vale, vamos a ver a quién proceda. El Teirnir de Pináculo desea transmitir nuestras condolencias por la muerte de la divina Justinia V. La Santísima era única en su sabiduría y su entrega a la paz. Aquí falta una coma. Y confiábamos en el éxito de su cónclave. El Pináculo. En Pináculo celebraremos una vigilia en honor a Justinia e invitamos cordialmente a la Inquisición. Atentamente, el Teirn Fergus Coastland. Contamos con varios oficiales fereldenos. Podríamos enviar una guardia de honor a Pináculo. Deberíamos enviar a un agregado diplomático y a algunos de los templarios que conocieron a la divina. Hombre, a ver, me parece un poco más inteligente lo de Josephine, pero bueno, voy a enviar a Cullen porque son 12 minutos. O sea, ni me rayo. Vale, y esto no puedo. Esto coste cero. Duro en Alta Ciudad 3. La venganza de Barrick. ¿En serio? 12, 15, 15. A ver. Duro en Alta Ciudad 3. La venganza de Barrick. Volantes. ¿Va? Necesito un favor. Llamémoslo mejor un préstamo porque pienso devolverlo. Hoy he recibido una carta de mi editora en Kirwall. Me ha dicho que un impresor antivano publicó hace 2 semanas Duro en Alta Ciudad 3, El Golpetazo. Piensa por un segundo lo horrible que es ese título. Hace un par de años pedí a mis contactos en el gremio de mercaderes que buscasen al escritor, y tras pagar 200 monedas de oro, lo único que averiguaron es que Pirral Bellenforth es un seudónimo. Eso se lo podría haber dicho yo gratis. Tú dispones de contactos en las imprentas antivanas. Quizá puedas averiguar más que el gremio, Barrick. Vale, o sea que esto es un favor personal para Barrick. Vale, pues voy a mandar a Josephine, ¿no? Son 15 minutitos, a no ser que tenga algo más por aquí. El Emporio Negro. Necesitas cruzar el Mar del Despertar hasta Kirwall. Esto tienes fácil solución. No sé por qué hay bloqueos. ¿Conseguir dinero? Hasta ahora las fuerzas de la Inquisición se habían beneficiado de las profundas arcas de la capilla. Ahora la Inquisición se ve obligada a buscar sus propias fuentes de ingresos si desea seguir creciendo. El comercio interior y el exterior de refugio es limitado en este momento, pero existen diversas oportunidades para ganar dinero, siempre que la Inquisición esté dispuesta a concentrar sus esfuerzos en este asunto. Vale, y esto es horas, ¿no? Mira, pues esto ya es 48 minutos, ya que es algo tal, pues lo voy a meter a Josephine. El intercambio de favores con los mercaderes y la nobleza es mi especialidad. Podría ayudarnos a ganar mucho si somos cuidadosos. Pues venga. Vale, pues nada, ya tenemos a Leliana en Orleis, tenemos a Cullen en el Teirn de Pináculo y tenemos a Josephine en conseguir dinero. Vale, voy a utilizar para Emporio Negro la carta esta de fuerzas. Y a ver qué pasa ahí. Inquisición. Informe de la exploración, el Emporio Negro. Hemos conseguido un barco. Tened cuidado con lo que encontréis en el Emporio Negro, Inquisidor. He oído muchas historias espantosas. Cullen. Nueva zona desbloqueada. ¿Quieres reunir tu grupo y bajar al Emporio Negro? Es que me suena mogollón el Emporio Negro, tío. Creo que era una tienda o algo así.
Y solo tengo a solas. Es que da igual a quien elija, ¿no? Digo yo. Es que, a ver, el Emporio Negro, me acuerdo que era algo que estaba en el Dragon Age 2, ¿vale? Pero en este Dragon Age que compré yo por Steam, no estaba. Sin embargo, en uno que había jugado yo hace años, que no es el mismo de Steam, que el que tengo yo en Steam, me refiero, era otro diferente, que lo borré y todo, bueno, pues, nah, se perdió, pero bueno, había DLCs, ¿vale? Y bueno, pues esta tienda... Esta tienda era muy especial y tenía mucho que ver con las armas que se mejoraban solas en el Dragon Age 2, etcétera, etcétera. Tenemos aquí mogollón de cosas. Mirad los precios, madre mía. Si yo soy pobre. Y yelmos. O sea, lo que tienen son diagramas de armas y de armaduras. En esta parte de la mesa. Pero bueno, tenéis mazos, tenéis bastones. Vale. Y aquí, bastantes más cositas, ¿no? Yelmos, sombreros, cogullas. Va por precio, por lo que veo, ¿no? Y entiendo que por diferenciación, en plan, ¿esto qué es? Una armadura pesada. Ah, pues mira, aquí se pueden comprar cosas infinitas. Onices, vitriolos, telas, sedas. Piel de predador, piel de noob, piel de fénix. Hostia, pues esto... Es una pillada, ¿eh? Si quiero hacer algo en concreto y me sobra la pasta, no me tengo que matar demasiado a farmear las cosas, ¿sabéis? Bueno, me ha gustado el Emporio Negro. Send my regards to the Lady Ambassador. Her ancestor visited the Emporium in the Blessed Age. I sold her a candle mounted with the severed hand of a first acolyte of Razakiel. I wonder, do the Montilliers still have it in their possession? I should like to see it again. Vale, debe ser un tío superpoderoso, ¿sabéis? Porque para tener aquí mascotillas, un zorro, un cerdito... Bueno, un cerdito parece un wombat. Vale, vamos a ver. Diagramas de leyenda. Buah, pero este precio. 16.000 de golpe. Espada Sulevin. Bastón de fuego de Arconte. Bastón de corrupción. Hacha cazador de dragones. Bueno, esto cuando tengamos pasta, a lo mejor hay que venir por aquí a darse un paseíto, ¿no? Golpe enroscado, garrotes, escudos de la hostia. ¿3.000, 6.000, 8.000, 12.000, 16.000? Y no tenéis nada más, ¿no? Vale. Y aquí en... Armas y accesorios. 17.000. Represalia de Ernest. 149 DPS. Nivel 18, Es que mira, ya solo este, la represalia. No es que me suba tampoco una barbaridad, ¿no? De daño ni nada por el estilo, pero... Bueno, ataque, bonus, magia, voluntad, o sea...
Y esto se parece al escudo que le tenía Abelin en el 2, que se lo habíamos puesto nosotros. Resistencias, bueno, está guay, ¿no? 5 lo montaba. Bueno, vende cositas así random, ¿no? ¿Y este espejo? Comandante. Ah, por si quieres personalizar tu apariencia. Bueno. Xenon el Anticuario. Abandoné el Emporio Negro con las manos vacías por dos motivos. En primer lugar, el precio de la mayoría de los artículos era superior a lo que podía permitirme. En segundo, dediqué la mayor parte del tiempo que pasé allí a saciar mi curiosidad acerca del propietario. Lanzaba al anticuario miradas furtivas desde detrás de pilas de libros, entre los estantes y en una ocasión incluso entre una cesta de calcetines desemparejados. Allí estaba sentado, como petrificado, en el centro del emporio, con una piel grisácea, cerosa, envejecida y tirante, quejándose con una voz tan seca y quebrada que recordaba el crujir de las ramas tras una sequía. Una chica de no más de 12 años se afanaba para cumplir sus numerosas órdenes. Otro cliente advirtió mi fascinación y me dijo que la chica, probablemente una pilluela rescatada de las calles, era la encargada de satisfacer las necesidades del anticuario, alimentación, higiene y demás. Era tan inconcebiblemente viejo y su piel era tan frágil que solo podía soportar los contactos más delicados y suaves de sus sirvientes. Solo de esta forma pudo acercarse a su juventud perdida, dijo el hombre. Estaba rodeado por objetos legendarios, pero ninguno me fascinaba tanto como el propio anticuario, de la página de un diario encontrado en Ciudad Oscura, Kirwall, de autor anónimo. Hombre, la verdad es que si os fijáis es raro de narices. Porque cómo es... Esto es como un pie, tiene otro pie por ahí... No sé, es raro de... Es raro de narices. Watch your step. We received a shipment of invisible nuts the other day. De nuts invisibles. Bueno, pues nada, ya sabéis, aquí en el Emporio Negro, que yo no sé si esto será un descargable o lo que sea, en el Dragon Age 2 en su momento lo fue. Yo cuando lo jugué, fue como una especie de DLC, ¿vale? Y tenéis aquí pues para comprar de todo. Curioso. Puedo atacar, pero no puedo... Vale. Vale, pues nada, ya veis. Mapa del mundo. Tenemos aquí esto. Y bueno, pues... Puedo ir al refugio, puedo ir a las tierras interiores. Por aquí no puedo ir a muchos sitios más. Por Orleis y tal. Vale, y si voy al refugio. Se encontraron unas notas técnicas mientras exploraba el refugio. Parece que alguien llamado Taigen puso mucho esfuerzo en ellas. Guarda las notas para más adelante. Si le doy a viajar. Pero que ya tengo aquí a la peña, ¿no? ¿O qué? Es que solo tengo tres espacios. Entiendo que refugio es nuestro refugio, ¿no? O sea, donde estábamos en realidad al principio. Claro. Esto de aquí. Ah,
Ah, mira, si aquí tengo una misioncita, ¿no? A ver. Es que claro, me tengo que fijar también un poco en el radar porque madre mía. Envíos especiales. Hola. Pero no me ha dicho nada, joder. Ha desaparecido la exclamación y ya está. Soy la hostia. ¿Me darán otro requerimiento de estos? No, no. Es que a ver, si con los requerimientos estos vamos a fortalecer lo que viene siendo la parte de la Inquisición, ¿vale? Pues yo voy a intentar con todas mis fuerzas conseguirlos todos. ¿Quién hay aquí? This is an inopportune time, Marquis. More of the faithful flock here each day. But allow me to introduce you to the brave soul who risked his life to slow the magic of the breach. Master Adar, this is the Marquis Durellion, one of Divine Justinia's greatest supporters. And the rightful owner of Haven. House Durellion lent Justinia this land for pilgrimage. This Inquisition is not a beneficiary of this arrangement. This is the first I've heard of Haven having an owner outside the Chantry. My wife, Lady Machin of Denham, has claimed to Haven by ancient treaty with the monarchs of Ferelden. We were honored to lend its use to Divine Justinia. She was a woman of supreme merit. I will not let an upstart order remain on her holy grounds. Demons are pouring from the sky, and you're worried about land claims. Haven is the Durellion's rightful property. Has Empress Selene officially acknowledged your possession of Haven? I was unaware her Imperial Majesty had conferred with the King of Ferelden on this matter. The Empress has not yet had the opportunity to do so. We face a dark time, Your Grace. Divine Justinia would not want her passing to divide us. She would, in fact, trust us to forge new alliances to the benefit of all, no matter how strange they might seem. I'll think on it, Lady Montpellier. The Inquisition might stay. Do the Durellions actually have a claim on this place? His Grace's position is not so strong as he presents it. Despite their Ferelden relations, the Durellions are Orlesian. If the Marquis wishes to claim Haven, Empress Selene must negotiate with the Ferelden on his behalf. Her current concerns are a bit larger than minor property disputes. I'm so pleased the Marquis isn't tossing us out into the cold. His Grace is only the first of many dignitaries we must contend with. You expect more people in Haven? Undoubtedly. And each visitor will spread the story of the Inquisition after they depart. An ambassador should ensure the tale is as complimentary as possible. May I ask what brought you to work for the Inquisition? Sister Leliana approached me. We've been acquainted for quite some time. For better or worse, being the Inquisition's diplomat has become as interesting as she promised. What sort of dealings have you had with nobility? For some years, I was the royally appointed court ambassador from Antiva to Orlais. The nobility of Thedas is a rather singular sphere. Those I'm not acquainted with, I know through reputation. The Inquisition is lucky to have you as an advocate, Lady Montpellier. Thank you. Let us hope so. Thedas's politics have become agitated as of late. I hope to guide us down smoother paths. But please excuse me. I've much work to do before the day is done.
Muy bien, Josephine. Es que es la puta hostia esta tía. A ver. Vamos a ver, tú. They already see you as different from those of us who lived in circles. My name is Mnave. I research demons and other creatures. Seeker, Pentagast, and I use what I find to help the soldiers fight them. I found something the demons left behind. Can you use it? Yes, that's very helpful. Just leave it there and the Tranquil and I will examine it. You've brought back some fascinating things. We're putting them to good use. You said you were a mage? No, just an apprentice. Circle mages must prove themselves in a ritual called the Harrowing. I was never very good at magic. I've got just enough talent to be a danger to other people. But when the mages rebelled, people like me had nowhere to go. The Templars would have killed us. Luckily, Seeker Pentagast took me in. Along with the Tranquil, I was protected. You said Cassandra has you researching creatures. Yes. If you find anything interesting in your travels, I'd appreciate you bringing it to me. I may be able to find some weakness our soldiers can exploit when fighting various creatures. At the least, some materials are useful for making potions or gear for the Inquisition. Bueno, está bien. I'm surprised that even an apprentice mage wouldn't join the rebellion. I don't like using magic to fight. I'm not good at it either. I like studying. I like performing rituals that helped us unlock the secrets of the Veil. I liked having the Templars around to keep us safe. The Templars made me feel a lot of things, but never safe. You have not lived my life. I was born into a Dalish clan. I lived there until my magic manifested. The Dalish cannot risk having too many mages in one clan. I was one more than they could bear. They gave me a pack and sent me into the woods to find my own life. I was 7 years old. Wow. 7 añitos, tío. I'm so sorry. I stumbled into a village, starving and cold a few weeks later. I started using magic to scare predators away. The villagers saw me make fire in my fist. They were terrified and wanted to kill me. Templars saved me from them. They gave me food and clothes and took me to the Circle. I've seen what life is like without the Templars, and I want no part of it. I just want to study. You said that you were keeping some of the Tranquil safe? Yes. The mages took some of them when my Circle rebelled. The rest were forgotten. Most Circle mages look down on the Tranquil, or try to pretend they don't exist. They don't have any emotions. They can barely take care of themselves, can't defend themselves at all. Shame. I like them better than most people. I'm glad they have someone who cares about them. They deserve better. They're polite, they're rational, and they'll never get angry at you. When they study, they have a focus no normal person could ever match. But the Templars, even some of the mages, mistreated them just because they could. The Tranquil never fought back. If not for that, I don't know. Doesn't really matter now. Why did you decide to research dangerous creatures? I like the outdoors. The idea of the outdoors, anyway. When some monster is coming at you, glowing eyes and burning claws, it's terrifying. But once you know how it works, you can deal with it. It's just another part of the world. So much of this world is only frightening because we don't understand it. I'll speak with you later. Thank you again for what you've brought back. Vale. Pues nada, vamos a hablar como mucho con Josephine otra vez, a ver si nos tiene algo que decir. Y yo creo que ya iré cortando, ¿vale? Are fond of playful touches.
business are the Montpelier's in, exactly? We began as merchants. My ancestors founded the first trade route to Rivay. We once sent entire fleets across the Waking Sea. But not anymore? Ah. These days, our vessels are a touch more modest. What did you do before coming here? I had the great honor of serving Antiva's crown as ambassador to Orlais. I'm also first in line to become the head of House Montpelier, though my siblings attend to our mercantile affairs. How strong are your past loyalties? I would never have given up my position if I did not intend to fully commit to the Inquisition. We cannot fall back on borders. Antiva is as threatened as any country by the rebellions. If anything, the alliances I forged there may help our current cause. Do you think the Inquisition will continue after we seal the breach? If we prove ourselves by healing the breach, people may turn to us for other things. Protection, counsel, justice. The Inquisition offered these once to those in need. Tell me, do you believe I was saved by Andraste at the Temple of Sacred Ashes? I should much like to believe so, Your Worship. The miracles Andraste performed were so long ago, they're difficult to picture. If it were truly her and the fate who saved you, in any case, many already believe you walk in the Maker's light. Let's speak later. Farewell. Vale, ¿algo más? Good day to you. What exactly does your job entail? I meet with ambassadors from various factions and countries, and cement alliances with them. We are a young cause. Diplomacy is essential to our credibility. Then you speak for the Inquisition with these nobles? I do. Someone must foster goodwill on our behalf, as well as prevent controversy as news of us spreads. How heavily are our actions scrutinized? Make no mistake. Every noble house, every throne, is waiting to see what the Inquisition does next. Many are willing to pledge support, if offers are made in just the right fashion. I intend to see that they are. Tell me how you came to work for the Inquisition again. I'd been considering leaving my post in Antiva for a new challenge when Leliana recruited me. There's such unrest in Thedas, and the Inquisition seems a promising method to stop it. It's to everyone's benefit if we prevent the Mage-Templar conflict from spreading further. So, was it the prospect of stability that drew you here? The full impact of the Mage Rebellion has yet to be felt. And that was before the death of the Divine. The violence must be curbed before we see it turn to full-scale war. I can only imagine the bloodshed if it escalates further. I'm afraid history holds many examples of what will happen if it does. What do the people make of us? Despite our fame, we're low on steadfast allies. We must aim for more. Any visiting dignitaries I should watch out for? Sir Griffith of Denerim, a most distinguished knight of the realm. He's defeated darkspawn, slain demons, chased down abominations. Just don't ask him about it over dinner. He spares no detail. Vale. Good day to you. What do the people make of us? Despite our fame, we're low on steadfast allies. We must aim for more. Any thoughts on the people here? Who did you mean? Huh? Commander Cullen came to mind. The commander is an intelligent, cautious man. I'm grateful he's in charge of our standing army. Still, he does sometimes resemble the man with a hammer to whom everything appears as a nail. I was thinking of Cassandra. Seeker Pentagast is a princess of the Kingdom of Nevarra, although that barely seems important to her. She was not interested when I asked if we might make use of her royal relations. Still, the Inquisition would not have formed without Cassandra. She's an extraordinarily driven woman. O sea, acaba de decir que Cassandra es una princesa de Nevarra. Estoy alucinando ahora mismo.
What's your impression of Solas? I suppose I should be wary of an apostate, but our elven mage has conducted himself with the utmost propriety. And he has the most fascinating stories. I was thinking of Varric. Oh, I could listen to his tales for hours. He actually let me read a chapter of his next book he's writing. My friends would be sick with envy if they knew. It's excellent, but a bit different from his past works. Only 3 beheadings so far. Let's speak later. Goodbye. Está guay el rollo de que les puedas preguntar a los compañeros qué opinan de otros compañeros. Es interesante. Vale, o sea, y el consejo son Josephine Cullen, Leliana y Cassandra, ¿no? Vale. Esto ya pasó. Inquisición, informe de misión. Contacta con los mercenarios de Balocas. Adar, Cato, ha vuelto y parece que ha salido de la boca de un dragón. También han vuelto otros, casi todos heridos y todos enfurecidos, pero vivos. Eso es lo importante. Dicen que hombres con armaduras de ojos peludos lo sacaron de la mazmorra de un noble. Supongo que tú habrás tenido algo que ver. Gracias. Sok Rakar. Posdata. Bien hecho por no haber muerto. Posdata. Todavía no hemos cobrado. Recompensas recibidas. Hacha de batalla Kunari. Amuleto de poder. Vale. Pues nada, ya ves que en Orleis no queda nada más, ¿no? Pues vamos a Ferelden. Esta ya está cumplida y esta todavía está en curso, ¿no? Vale. El Tern de Pináculo. Comandante Cullen, agradecemos la presencia de la Guardia de Honor en la Vigilia de la Divina. Como muestra de agradecimiento, voy a enviar armas y pertrechos fereldenos para las tropas. Atentamente, el Tern Fergus Coastland. Recompensas recibidas, espada larga de Capitán Fereldeno. Vale. Atender preocupaciones de un noble. Esto es poder necesario 8, poder necesario 4, el Emporio Negro y duro en alta ciudad, lo de Varric, ¿no? Vale, pues si yo aquí tengo a esta Josephine, vamos a ver si a lo mejor haciéndolo de Varric es más, voy a poner a Leliana a hacerlo de Varric y a las preocupaciones del noble a Cullen y ya está, me olvido y ya solo nos queda explorar la costa de la tormenta, explorar las tierras interiores o rescatar a las tropas desaparecidas en Ferelden. Por el necesario, 8. Tengo de poder 1, así que entiendo que como mucho puedo hacer esto, ¿no? Explorar las tierras interiores. Hemos evitado la lucha cuanto hemos podido. La cosa está tan mal como temíamos. Los apóstatas están locos, atacan a todo bicho viviente y parece que los templarios de aquí ya no siguen las órdenes de nadie. Hemos localizado a la madre Giselle e intentamos protegerla, pero se niega a abandonar a los refugiados hasta que no estén a salvo. Sin tropas, va a ser difícil apartar a los templarios y los apóstatas de la zona. El comandante Cullen me ha pedido que indague acerca del maestro Dennett, un caballerizo retirado de Risco Rojo que vive por la zona. Hemos intentado contactar con él para conseguir mejores caballos para la Inquisición, pero las luchas no nos dejan acercarnos. Vale, y si le doy a viajar rápido. ¿Quieres reunir a tu grupo y viajar? Sí. Y bueno, como solo puedo tener 3 y es que tengo solo estos 3, ya está, no puedo hacer nada más, ¿no? Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. They might not know much about the Canari, but
You'll get no back talk from anyone here. That's a promise. Inquisition Scout Harding, at your service. I, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and no, never mind. Ugh. Esta Cassandra es la hostia, tío. It's a pleasure to make your acquaintance. We should get to business. The situation's pretty dire. We came to secure horses from Red Cliff's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Vale. Pues mirad, podemos subir a los otros personajes. Vamos a la P y elegimos a los otros, ¿vale? Vamos a ver, Barrick. Tenemos con Barrick dagas dobles, arquería, sabotaje y subterfugio. Supongo que arquería, ¿no? O sea, él va a ir con Bianca. Vale, vamos a mirar que hay sabotaje por encima. Armas envenenadas, pinchos, pelea sucia. Parecía doloroso. Gancho y tirón. Te lanzas hacia el personaje, vale. Toxina explosiva. Nube tóxica, golpe bajo y hojas arrojadizas. Bueno, no está mal, ¿no? Y a ver, subterfugios. Sigilo. Evasión. Fácil de ignorar. Evadirse. Polvo de noqueo. Emboscada. Atravesar armadura, nada mal. Golpe de sombra. Y muerte por compasión. Vale, pues a ver, si tuviera que elegir de estas cuatro cosas, dagas dobles no, ¿vale? Así que lo voy a meter en arquería, está claro. O sea, yo porque quiero a Barrick con dagas dobles, ¿sabéis? O sea, lo voy a meter en arquería, seguro. Esto va a ser el principal. Y después supongo que en subterfugio. Pero para empezar, seguro, seguro, seguro que lo meto en arquería, porque es que vamos a ver. Vale. Supongo que cogeré tiro saltador, ¿no? Es capaz de una situación apurada y disparas un chaparrón de flechas a los enemigos que intentaban cercarte. Supongo que elegiría esta. Porque esta de aquí es tiro explosivo. Pero es que esto, la verdad... Muerte desde arriba. Haces más daño al disparar desde una posición elevada. Bueno... A ver, sí, hay diferencias de nivel en el juego. Sí, supongo que está bien coger esto también. Supongo que haré así. Se lo aplico. Cassandra tiene otros tres puntitos. Y tiene por aquí armas a dos manos, ni de coña. Maestro de batalla o vanguardia. Supongo que arma y escudo de primero, eso seguro. Y a ver qué hay por aquí. Cadena de agarre. Si la voy a hacer tanque porque lleva arma y escudo, lo más seguro es que esto ya es la hostia, ¿no? Con una cadena enganchada y mucho músculo, arrastras a tu objetivo hasta tenerlo al alcance de la mano. O sea, eso para los tanques, para lurear, es la hostia, ¿eh?
Golpes incapacitantes, golpe de gracia, desjarretar. Recuperas aliento más rápido que la mayoría. Joder, está bien. Voltereta en combate, ve. Cuerno de valor y cuerno de guerra. Bueno. ¿Y el vanguardia? Grito de guerra. Defensa intocable. Uf, este está muy bien, este vanguardia. Cualquier enemigo que te ataque cuerpo a cuerpo pagará caro y sufrirá una parte del daño que inflinja. Puf, eso es muy bueno para un tanque. Bonus de armadura. Irritas a los enemigos. Bueno, esto va a aceptar golpes destinados a aliados y asumes parte del daño de los aliados. Me la da un poco. Me la pela un poco, ¿no? Embestida de todas, remetes contra tus enemigos. O sea, esto está muy bien, ¿eh? No sé qué deciros. Creo que lo voy a meter en vanguardia. En vanguardia luego. Pero en principio lo voy a meter en arma y escudo. Vamos, 200 por 1000. Muro con escudo, golpe de venganza. No puede ser fancleado por los enemigos y es menos probable que te tumben cuando te golpean por delante. Joder. Ganas vigor al perder salud. Hombre, a ver, yo creo que estos tres puntos van a ser basiquísimos. Porque esto y esto ya lo tengo. Así que estos tres puntos van a ser base. Además. ¿Qué más hay por aquí? Y bueno, a solas lo meteré aquí en espíritu. Porque yo voy a ser mago DPS, ¿sabéis? Y al menos que cure este tío. ¿No hay curar aquí? Ah, vale, es la barrera esta. Creas una reluciente barrera que actúa como salud adicional. La barrera decae naturalmente con el tiempo. O sea, es que es como una barrera, tío. O sea, es como una especie de curar o algo así. O sea, que no hay un curar dicho propiamente así en el juego. Pues entonces no me mintáis, porque aquí pone e incluso curan heridas, ¿sabéis? Tunantes. Vale, pues supongo que si esto es lo más parecido a curar, porque te da la barra de salud adicional esa, no sé qué tal, pues supongo que mejoraré esto, el hechizo este de barrera. ¿Sabéis? Porque a mí ahora mismo disipar magia me va a dar igual. Es que a ver... Tengo tres puntos para gastar. No sé si ponérselos ya directamente aquí en este hechizo. O ponerle dos y uno, ¿sabéis? Bueno, supongo que le pondré dos y uno. Porque así tengo la pasiva con voluntad más tres. Y tengo constitución al desbloquear más tres. ¿Sabéis? Y alguna mejora de estas de aquí. Defensa elegante. Has aprendido a lanzar barrera con un patrón mágico más estable. Cada vez que se agota una barrera que has lanzado, se reduce el tiempo de recarga de la técnica. Muy bien. Tu barrera aguanta con toda su fuerza durante más tiempo antes de deteriorarse. Bueno, 5 segundillos más. No son la polla, ¿no? Tampoco. Casi 30 segundos. Supongo que esta reducción del tiempo de recarga para que se pueda utilizar más veces. Vale. Pues nada, se lo vamos a dejar así a solas.
Y listo. Y bueno, tácticas, le voy a poner, está claro, brazo invernal, no que solo tire barrera, que por lo menos pueda utilizar también algo, el pobre chaval. Y ya está. Vale, pues vamos a ver, tengo algo por aquí para recoger, hay unas tiendas, descansar. Inspeccionar requerimientos. No hay nada aquí, ¿no? Cambiar equipo, ah, mira, los cuernos como en el... Equipar potis. Ajá, arrastras pociones, tal, vale, sí, esto creo que ya lo había leído en su momento. Con la poción de regeneración, por si la quieres poner y tal. Restablece 26 de salud cada segundo durante 60 segundos. Y bueno, tengo aquí los bloqueos, pero lo que tengo son las pociones de salud. Como mucho puedo poner pociones de regeneración, pero me parece un poco chorra, ¿no? A ver, se la puedo poner, sí, venga. Pongo esto y ya está. La dejo ahí. 0 de 5. ¿Y para hacerlas o para reponerlas? Ah, espera, el oficial de requerimientos, ¿puedo hablar con él? Sí. Hola, tío. Mensaje para vos. Puede que esto valga la pena. ¿Ya está? Estudio geológico de las tierras. 5 de ónice y 10 de hierro. Si ya los tengo, pues eso. ¿Qué pasa aquí? Fabrica. Varios académicos enanos de la Universidad de Orleis han solicitado muestras minerales de las tierras interiores de Ferelden. Recompensa un poder. Vale. Pues ya veis, a partir de los requerimientos de esta gente, vamos a ir consiguiendo poder y otras cosas. Lo que pasa es que no sé cómo rellenar. O sea, vamos a ver. Si le doy aquí... Ah, se rellena solo. O sea, tienes que pinchar en... Para hacerlos, ¿no? Para fabricarlos, entiendo. Vale. Buah, es que estaba alucinando ahora mismo. Vale, ¿y por aquí hay algo más? No, ¿no? Las tierras interiores. Vale, pues yo creo que lo voy a dejar aquí, gente. Voy a hablar otra vez con esa de los requerimientos, supongo, porque es la única que habla conmigo, ¿no? Mensaje para vos. Cinco panas y cuatro gemas decorativas. Vale, como eso no lo tengo, ya no me sale el que lo necesitamos o algo, ¿sabéis? Bueno, por aquí hay caminitos. Y por aquí también hay caminitos. O sea, esto hay algo que... ¿Hay aquello? ¿Qué es un zorrito? Ah, colmillos de fennec, eso es un fennec. El zorrito ese de orejas grandes... Es un fennec. Vale, es más o menos para saber más... Más de la fauna y la flora y estas cosas. Porque habrá cosas, digo yo, que tendré que saquear. Vale, por ahí parece que hay una batalla, ¿no? O algo así.
Carta, fortaleza de los magos apóstatas. Dejad que los necios de Risco Rojo jueguen a ser los magos buenos, como siempre hacen. Sabemos la verdad, vamos a conquistar el mundo y merecen saberlo todos los campesinos inútiles que han tirado piedras y todos los templarios que miraban con decepción nuestra angustia. Seguid el rastro hasta el bosque de la bruja y encontraréis a vuestros hermanos. Una carta sin firmar cuya letra cuesta leer. Bosque de la bruja. Es que, a ver, el mapa es un poco más grande, ¿no? O sea, tenemos aquí mogollón de cosas. Mantener las tierras interiores, grietas en las afueras, lirio rojo primigenio, apóstatas en el bosque de la bruja, el señor de los caballos, Risco Rojo. Vale, pues ahora mismo estamos en Ferelden porque Risco Rojo era la ciudad en la que habíamos ido con nuestro enano al principio, ¿vale? En el Origins. Así que nada, vamos a leer a ver si hay algo por aquí. Una tienda de campaña, unos mapas o algo. Los Astrarios. En relación a vuestra pregunta, en relación a los llamados Astrarios, somos de la opinión de que se tratan de reliquias de una secta que existió en la época preandrastina del Imperio de Tevinter. Ahora bien, ¿qué se consideraría una secta en una sociedad que adoraba a los viejos dioses? Pues una orden de maeses que creían en la destrucción del Magisterium, el órgano de gobierno que decide a qué magos se les concede o no el título de maese. Los miembros de esta orden querían volver a un periodo anterior en el que gobernaban los soñadores, y las pruebas indican que actuaron en todo Tevinter, aunque principalmente en las zonas fronterizas. Ahí guardaban bajo llave secretos, tesoros escondidos y es posible que hasta lugares de reunión clandestinos, aunque no tenemos manera de saberlo a ciencia cierta, que solo se podían abrir con un gran conocimiento de la astronomía antigua, una práctica que quedó bastante desfasada en el último periodo de Tevinter, según tenemos entendido. Por lo que deducimos de nuestras investigaciones, cada uno de los astrarios podía señalar el escondite secreto si se conocían las tres constelaciones que llevaban a cada dispositivo que hubiera en el lugar. Si se conectaban las auras con la configuración correcta, este aparecía. Los cultos de principios de la Era Divina, la Orden del Juramento Ardiente en particular, buscaron y destruyeron muchas de estas reliquias. ¿Por qué? Porque creían que los astrarios mantenían el velo y que al destruirlos, destruirían el velo y con este el mundo. Así son las sectas de cualquier clase, y es por ello que las mentes modernas nunca podrán comprender los verdaderos propósitos de lo que hacían. De una carta escrita por el maese Pelidanus, superior de la Orden Corial, 512 de la Exaltada. Del siglo V, madre mía. Pues a ver, astrario, ¿cómo funcionas? Astrario. Los astrarios te permiten acceder a los secretos de los cielos. Recrea la imagen de una constelación conectando las estrellas sin hacer la misma línea dos veces. Sin hacer la misma línea dos veces. ¿Lol? Pero... ¡Ah, vale! El dibujo es este. Joder, es que yo estaba flipando. En plan, ¿qué es esto? Vale. O sea, tengo que recrear esto sin pasar la línea dos veces. Uf. ¿Y cómo hago yo esto? Que yo para estas cosas soy terrible, ¿eh? Vamos a ver, si hago esto... Y hago esto, y luego esto... No puedo, ¿no? A ver... Tendré que empezar desde aquí. Ay, no. Porque si hago así... Bajo, hago así y hago así, sí, ¿no? Ah, qué nabo acabo de tener. Acabo de tener un nabo que no te lo crees. Constelación Judex. Representada por una espada rendida, la constelación de Judex también es conocida comúnmente como la espada de misericordia, aunque la imagen de la espada se asignó a estas estrellas mucho antes de los tiempos de Andraste. Judex hacía referencia al concepto de justicia en la antigua Tevinter, y el aspecto rendido de la espada indica un veredicto de culpabilidad, el cual, en aquellos tiempos, solía equivaler a una condena a muerte.
Obviamente, con su significado moderno y su utilización como símbolo de la Orden Templaria, los círculos de eruditos acogen con escepticismo la antigua interpretación de un estudio de la astronomía terrestre de la hermana Oran Petrarchius. Salieron dos. ¿Qué es eso? Salieron dos láseres ahí. Bueno. Hola. Vale, pues no sé qué son esos láseres, pero felicidades por ellos. Supongo que son el símbolo. Ah, sí, mira estos dos. Astrarios. Ah, amigo. Vale, pues supongo que al descubrir uno, puedes descubrir los demás. Es que no sé. ¿Puedo matar a los cuervos? Ah, no. Ah, no, era un conejito de estos. Vale, pues yo creo que ya voy a poner aquí esto. Y creo que lo voy a dejar por aquí ya, ¿eh? Boceto del apoyo de Kallenhath. Una cueva. Un rollito, no sé. ¿Qué es eso? Tú di que sí, tío. Porque de verdad que yo no, ahora mismo no sé lo que... Estoy más perdido. Bueno, lo voy a dejar en el campamentillo. O bueno, qué coño, lo voy a dejar aquí. Porque el campamento creo que es subiendo por ahí para arriba, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues voy a quedarme por aquí. No me voy ni a rayar, ¿eh? Bueno, había por ahí abajo una raíz élfica, pero vamos, que paso de todo. Una notita para leer. Una carta en una casa vacía. Brithis. Sé que escapaste con el resto de magos y que vendrás aquí. Papá te dijo que si ibas por el mal camino, él mismo te mataría. Si estás aquí, ya sabrás que ha muerto, pero yo no. Estaré matando apóstatas y te esperaré en la vieja casa de Fénica en el norte. Tengo la espada de papá y a mis verdaderos hermanos los templarios. Ven si eres hombre y ven. Vale. Pues supongo que irán surgiendo así cositas, ¿no? Bueno, pues nada, lo voy a dejar por aquí. Ya guardo, manual. Es más, voy a guardar esto de la espalda helada ya. Sobrescribimos. Y lo dejo por aquí, ¿vale? Como siempre, antes de terminar el directo, os recuerdo lo de seguirme y activar las notificaciones para verme cuando esté en directo, seguirme en las redes sociales y participar en el chat, todo lo que queráis, ¿vale? Venga, un saludo muy grande, os quiero muchísimo, gracias por el apoyo, que tengáis un día maravilloso y... Nos vemos para el siguiente directo. ¡Hasta pronto!